Tiene la palabra el diputado Martín Soria. Gracias, señor presidente. Sin dudas, esta pandemia global nos puso a prueba a todos, más a ustedes que están allí en el recinto y que tuvieron que soportar tantas horas las barbaridades que desde un grupo de insolentes, verdaderamente inadaptados, irresponsables, que durante toda la tarde nos hicieron perder a nosotros y a todo el pueblo argentino de estas leyes que estamos recién ahora tratando ya de madrugada. Como todos sabemos, las consecuencias de este virus desestabilizó aún más la ya precaria situación económica de nuestro país en el que asumimos a partir del 10 de diciembre, luego de los 4 años del gobierno de Macri. No es fácil tener semejante frente sanitario como el que tenemos hoy en la Argentina, producto de la pandemia global, y además el frente social y el frente económico que heredamos, como decía antes, el 10 de diciembre. Sin embargo, con mucho éxito, atendiendo las prioridades, las más urgentes de nuestro pueblo, nuestro gobierno fue dando respuestas a cada uno de esos problemas. Y lo hicimos desde este recinto, de manera remota. Lo hicimos de manera remota desde este Congreso. Le dimos, por ejemplo, hace algunas semanas atrás, una herramienta tan importante a nuestro gobierno y a nuestro presidente como para llevar adelante la reestructuración de la deuda. Quizás por eso, porque la única verdad es la realidad, es que la verdad les duela tanto. Les duele que desde el 10 de diciembre tenemos un Estado presente. Estamos presentes con el IFE para los 9 millones de argentinos, con las ATP, con las que ayudamos al salario del 50% de las trabajadoras de más de 300.000 empresas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, un gobierno que congela las tarifas de los servicios públicos, que algunos irresponsables dolarizaron, claro, y también un gobierno que en las últimas semanas se animó a hacer lo que tenía que hacer, lo que vinimos a hacer, como anunciar el éxito de la reestructuración de la deuda con casi el 99% de nuestros acreedores externos, declararnos la telefonía e internet como servicios públicos esenciales, el aporte extraordinario del 2% para las grandes fortunas, o como algunos días atrás, cuando en el Senado ya avanzábamos para devolverle el prestigio al Poder Judicial a través de la reforma. Por eso no es casual esta payasada que vimos durante tantas horas continuas y estos agravios a todos los diputados y diputadas del Frente de Todos. Pero yo no me quiero detener mucho más en esto. No hay quizás un sector en la industria, en la producción, en comercio y de los servicios en todo el mundo, no solamente en Argentina, que en todos estos meses de pandemia haya sufrido tanto, señor presidente, como el turismo, como el sector turístico. Todos sabemos que fue el primer sector que frenó de un día para el otro, de improviso, y quizás sea uno de los sectores que más nos cuesta reactivar. Por eso hoy estamos tratando esta ley para todo un sector importantísimo. Bien lo decía el diputado preopinante, Patri, y también Silvana, este sector que representa casi más trabajadores, casi 1 millón de trabajadores a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y esta pandemia, sin lugar a dudas, afectó de un día para el otro este importantísimo sector, que representa el 10% del total del Producto Bruto Interno de la Argentina. En mi provincia, en Río Negro, por ejemplo, el turismo aporta casi más del 35%, escucharon bien, el 35% del Producto Bruto Provincial. Desde el mar derrama, desde la cordillera al mar, desde el mar a la cordillera, más de 45.000 empleos directos solamente aquí en la provincia de Río Negro. Pero la pandemia global, como decía, lo vino a cambiar todo. Puso al sector del turismo en una situación crítica, muy crítica, con todos los indicadores en cero, poniéndonos a prueba una vez más para impulsar ideas y soluciones para poder sostener y reactivar, auxiliar al turismo en la Argentina y en cada provincia. Este proyecto que hoy estamos tratando tiene múltiples beneficios. Yo no me quiero extender porque bien los mencionaba el diputado Patri, tiene beneficios no solamente para los distintos actores del sector turístico, desde los grandes
a los pequeños empresarios, hasta los trabajadores del sector y también a las familias argentinas. Esta ley, por ejemplo, como decía antes, tiene un beneficio para todas las familias argentinas buscando reactivar el turismo interno con un bono fiscal para las familias de ingresos mensuales menores a los 67.000 pesos. Y volvemos hoy con esto de ayudar a las pymes, a los trabajadores del turismo, ayudar a los municipios porque van a poder presentar proyectos que tengan que ver con la obra pública y los servicios para brindar mejor recepción a los turistas que lleguen a esas localidades que viven del turismo esencialmente. Pensemos en San Carlos de Bariloche, pensemos en las grutas, en nuestras playas aquí en Río Negro y en tantos lugares maravillosos que tiene nuestro país. Pero, sin lugar a dudas, volvemos con esta ley que estamos a minutos de aprobar. Diputado, que está largamente excedido. Termino cortita. Volvemos a mostrar con esta ley, señor presidente, aparte, discúlpeme, pero debe estar muy cansado después de escuchar tantas barbaridades. Volvemos a mostrar hoy las prioridades de nuestro gobierno haciéndonos cargo del desastre que nos dejaron el 10 de diciembre pasado, haciéndonos cargo también del desastre sanitario y económico que encima nos trajo la pandemia. Por eso hoy estamos sancionando esta ley que va a auxiliar y reactivar el turismo en la Argentina. Hoy, señor presidente, en medio de la crisis que nos dejó el macrismo, en medio de esta pandemia global, nuestro gobierno a través de este proyecto vuelve a levantar esa bandera histórica desde el fondo de nuestra historia, ese derecho para todos y todas las argentinas, ese derecho esencial de todo trabajador, de toda familia trabajadora, de poder gozar de sus merecidas vacaciones, y qué mejor que hacerlo en este país maravilloso que tenemos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Martín Soria.